But we have done an agreement with the legitimate government of Venezuela, a development agreement, and we are able to do things to help, for example, the free press in Venezuela, to help people keep publishing and to keep broadcasting. We have some funds that we can use for the National Assembly. So there are a variety of things. This is really, this is all being done through, or not all, mostly being done through AID. Reino Unido revela que pagó $1 millón a medios de la oposición venezolana en 2016. Caen en esta redada. Efecto Tuyuyo. Caraota Digital. El Pitazo. Entre los medios financiados para derrocar gobierno de Maduro. Reino Unido. Claro, ellos nos robaron más de $2 mil millones. Nos tienen retenidos más de $2 mil millones en oro. Y además nos tienen cuentas bloqueadas. Que no podemos hacer uso. Me imagino que a los intereses le dieron esto a estos mercenarios. La caja negra de todo esto son las organizaciones, las ONG, organizaciones no gubernamentales, que han recibido las ayudas económicas. Hubo una sesión de la cual no le informaron a nadie. Una sesión de esta comisión delegada de la Asamblea de Guaidó fue a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, vía Zoom, en la que se hizo una presunta presentación de cuenta del manejo de fondos de liberación de Venezuela. Y lo importante de recordar es, bueno, hay Juan Guaidó, la persona, y su nombre aparece en algunos documentos como persona. Hay el gobierno interino y la presidencia de un gobierno interino podría modificarse esa figura sin cambiar lo demás. Pero también la existencia del gobierno interino, eso no es la única cosa que impide el acceso a recursos del régimen de Maduro. Mal son, pudieran ser llamadas entonces organizaciones no gubernamentales. Son organizaciones o apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero. ¿Qué es lo que ocurre? Uno escucha que el gobierno de los Estados Unidos anuncia todos los días que estamos entregando al gobierno para ayudar a Venezuela 100 millones, 200 millones, y uno va sumando y ya la cosa pasa de 3 mil millones que supuestamente han entregado. ¿A quién? Yo he escuchado a sectores de la oposición democrática sentada aquí que pregunta también, ¿a dónde ha llegado esa plata? ¿Quién la ha administrado? ¿Cómo la han administrado? ¿A quién? Que levanten la mano los venezolanos que han ayudado. Detrás de una ONG hay caras, nombres, partidos políticos. Partidos políticos. Lo demás es una absoluta hipocresía. Una absoluta hipocresía. Universidades. De manera que esto nos ayudará a poner orden en un sector que definitivamente no hay orden. Y nos ayudará para que nos quede claro a que cada quien ocupe el lugar político que le corresponde. Sobre el financiamiento, ¿cómo el que reciba recursos, cómo lo invierte? Fiscalización. La actuación, ¿qué hacen las ONG? ¿Se dedican a la política o se dedican a la labor social? Si es a la política, inscríbase como partido político. El que no la debe, no la teme. Si usted es una ONG real que se dedica a la labor social y humanitaria, ¿usted tiene algo que temer? No, usted puede ser registrarse, usted puede ser pueden revisar su financiación, su financiamiento el día que quieran, pueden hacerle seguimiento, fiscalización, sin ningún tipo de inconveniente, porque usted no la debe. Los que salen chillando hoy día son los que están enredados.